día que ustedes reciben a Jesús. Pidámosle al Señor que nos perdone nuestras culpas. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. No, Señor, por estar distraídos y no te hemos descubierto en las llamadas de atención de nuestros padres y demás personas que están formando. Señor, ten piedad de nosotros. Anunciadores de tu palabra, y muchas veces hemos delegado la formación en la fe de nuestros hijos. Sana nuestro corazón, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concede, Señor, a estas hijas tuyas, a quienes infundiste el propósito de seguirte, el efecto consumado de la obra inicial, y para que te ofrezcan una perfecta plenitud. Así puedan proseguir hasta el final de la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura, primera de Corintios. Yo recibí esta tradición de mi Señor, que a mi vez le he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió, diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, dijo, esta es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, hagan en memoria mía. Así pues, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Al salmo contestamos todos. El Señor les dio pan del cielo. Lo que vimos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Alabaremos al Señor y alabaremos, y hablaremos de su poder y maravillas, todos. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos el maná, les dio de comer pan del cielo, todos. El Señor les dio pan del cielo. El viento del este y el viento del sur soplaron en el cielo. Dios los trajo con su poder. Hizo llover carne sobre su pueblo. Llovieron aves como la arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento y comieron hasta saciarse, todos. El Señor les dio pan del cielo. Segunda lectura, Hechos de los Apóstoles.
acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu, y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia con mayor número. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Palabra del Señor. Este es un momento de encuentro en el que nuestras hermanas se van a iniciar en la fe cristiana mediante el sacramento de la Eucaristía. Compartamos con ellas la alegría de hacer realidad su anhelo de unir sus vidas a Cristo. Padre Rider Mata, deseamos presentarles a nuestras hermanas en Cristo que han sido preparadas a Angeca Poligua Michel. Antepara Clark Cristian Giselle. Arias Alarcón Doménica. Baño Olga Mari Dianela. Bastida Borja Juliana Cristel. Bone Morales Keila Joana. Brito Morqueto Dana Maite. Camacho Rosado Yenge Anaís. Campo Verde Mamo Caterine Paulino. Carranza Rosado Omne Gabriel. Castillo Azubillo Tumelini Pelé. Chamba Cumbico Daiva Betel. Kila Amaguaya Denis Rosa. Chichande Olvin Angie Leonela. Cuenca Castro Heidi Romina. Delgado Mite María Alejandra. Encalada Ramírez Maite Carolina. Figueroa Esparza Milena Noelia. García Alviar Ariana Valentina. García Barriga Natacha. Granizo Serrano María Ángel.
Herrera, Sánchez, Dana, Enor, Hidalgo, Lino, Vigne, Yesenia, Uber, Valdío, Amelia, Maldonado, Ramírez, Dayana, Dalesca, Maldonado, Suárez, Brandi, Marilín, Martínez, Palmillo, Emily, Michala, Escobar, Andrea, Nicole, Muñoz, Pim, Andrea del Carmen, Naranjo, Martillo, Doménica, Abigail, Ortega, Parrales, Paula, Estefanía, Rodríguez, Ganchoso, Coraima, Alejandra, Sala, Ruiz, Daniela, Alejandra, Santos, López, Charlín, Tuquinagua, Portilla, Samantha, Nicole, Vallejo, Tayano, Victorina, Francesca, Velázquez, Tomalá, Dana, Victoria, Vera, López, Joan, Manuel, Vera, Segovia, Mera, Dayana, Vergara, Ciseña, María de los Ángeles, Villalba, Loor, Doménica, Vinuesa, Vera, Fernanda, Estefanía, Vite, Bajaña, Kiara, Valesca, Zambrano, García, Angia, Anón. ¿Sabe si están preparadas estos niños y estas niñas diligentemente para recibir el sacramento de la Eucaristía? Doy fe que han sido preparadas con amor, responsabilidad y entrega. Yo, en nombre de la Iglesia, las acojo para que sean admitidas y admitidos en los sacramentos de la iniciación cristiana. Tomen asiento. Queridas señoritas, ustedes que son y están preparándose y hoy han culminado su preparación para recibir a Jesús en la Eucaristía, queridos padres de estas niñas, que ciertamente hoy deben estar muy orgullosos y orgullosas por tener a sus hijas acá al frente, a sus hijos, queridos amigos, familiares, queridos profesores de esta institución. Hoy ciertamente es un día especial. Estas niñas no van a recibir a su novio, a su amigo, van a recibir algo más especial, y es a nuestro propio Señor Jesucristo. De pronto, el estar aquí presentes de ellas, de esa manera, vestidas de blanco, con su coronita, también le hacen resplandecer a Dios lo que Dios va creando, las maravillas que Dios ha creado. Pero también nos recuerda de pronto a muchos de nosotros que hemos hecho la primera comunión. Algunos hace bastantes años, otros hace pocos años que hemos recibido la comunión. Queridas niñas y queridos niños, ¿a quién van a recibir el día de hoy? Es a Jesús. De pronto, si se han olvidado un poquito de Jesús, se los voy a recordar hoy. Jesús es primeramente es el Hijo de Dios. ¿Que nació dónde? En un pesebre. No nació en la fortuna, nació en un pesebre. Con una madre que es virgen y que sigue siendo nuestra madre. Jesús creció bajo la obediencia de San José y de nuestra madre, la Virgen María. Después pasó haciendo el bien, curando, sanando. Ese es el Jesús que van a recibir ustedes.
Pero no termina ahí. Tanto fue el amor de Jesús por nosotros que hizo de morir en la cruz y dar su carne, como escuchábamos hoy en el Evangelio, de dar su carne y de dar su sangre para nuestra salvación. Queridos, queridas niñas, podemos resumir esto en una sola palabra: ofrecimiento. Dios les ha ofrecido a su propio Hijo para ustedes, para la salvación de ustedes. Llévenlo en lo más profundo de su corazón. Por eso que ustedes tuvieron el tiempo de prepararse, el tiempo de confesarse, y hoy van a recibir al Señor Jesús, aquel que murió en la cruz por la salvación nuestra, y en una sola palabra, aquel que se ofreció por nuestra salvación. Queridos hermanos, ¿dónde nosotros podemos volver a encontrarnos con Jesús? ¿Dónde podemos volvernos a recibir a Jesús? En un solo lugar: la Eucaristía. En la Eucaristía se nos vuelve a nosotros un encuentro con Jesús de nuevo. Y queridas niñas, se les voy a pedir un favor a ustedes. Procuren primero, frecuentar a la Eucaristía para que comulguen, reciban el cuerpo de Cristo. Primero, frecuenten a la misa para que reciban el cuerpo de Cristo. Queridos padres, queridos familiares, habemos muchos de nosotros que no podemos acercarnos a la Eucaristía por la condición en la que estamos viviendo, y se nos ha limitado esa situación y nosotros no podemos recibir el cuerpo de Cristo. Bueno, para algunos, igual si reciben o no reciben, poco lo dan de importancia. Pero muchos de nosotros anhelamos de recibir la comunión. Anhelamos recibir en la Eucaristía a Jesús en la Eucaristía. Muchos de nosotros anhelamos estar con Jesús. Nuestros problemas, nuestras discusiones familiares, si estamos con Jesús, decía en el Evangelio de hoy, si estamos unidos a Él, si estamos junto con Jesús, si estamos alimentándonos del pan de Cristo, que es su propia carne y la sangre de Él, ¿qué pasa? Él está con nosotros. Eso es lo que ha hecho la promesa de Dios, de estar con nosotros. Entonces, queridas niñas, queridos niños, frecuenten a la Eucaristía. Los domingos es el día del Señor. Que no se les convierta hoy solamente un día y después se olviden. Primero, frecuenten a la Eucaristía. Segundo, queridas niñas, queridos niños, esa vestidura blanca y esa corona ciertamente es lo más bello de ustedes, es lo más puro, y así está su corazón. Pero depende de ustedes de cuidarlo. Así como ustedes lo tienen, su vestido, depende de ustedes si lo cuidan. Ahora, si usted no lo quiere cuidar, le puede manchar en un momento. Depende de ustedes. ¿Y cómo lo podemos manchar ese vestido tan blanco y esa corona tan blanca? En casa. Ustedes cuando dijeron, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, es también, aquí estoy, Señor, para hacer la voluntad de mis padres. Ahora, si es una señorita, un joven, rebelde, y no quiere hacer caso a sus padres, tampoco está haciendo la voluntad de nuestro Dios. Ahora, si ustedes no quieren hacer la voluntad del colegio, de sus profesores, de sus catequistas, tampoco estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Sí me entienden? La voluntad de Dios viene por la voluntad también de nuestros padres. Siempre un padre o una madre buscará el bien para ustedes. Nunca va a buscar el mal para ustedes. Ciertamente es Dios mismo haciendo a través de ellos para ustedes. Entonces, cuando dicen ustedes, aquí estoy para hacer mi voluntad, tu voluntad, Padre, es aquí estoy para hacer la voluntad de mis padres. Aquí estoy para hacer la voluntad del bien para nuestra sociedad. Tercera cosa, esto es del Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio fue un santo muy niño y murió siendo niño. Y Santo Domingo Sabio decía una frase, y yo quiero que ustedes se la memoricen: morir
antes que pecar. Morir antes que pecar. Siempre estará el pecado en sus diferentes maneras. Pero ustedes, así como lo reciben a Jesús, no se suelten de las manos de Jesús. Sosténganse lo más fuerte. Y la manera de sostenerse de Jesús es como a través de la oración. A través de la oración. Oren, queridas niñas, queridos niños. Aunque sus padres no quieran estar con ustedes en la oración, pero ustedes han recibido a Jesús, oren. Segunda cosa, sean las mejores personas. El mundo actual tiene millones de personas, pero usted marque la diferencia siendo la mejor, siendo la más humilde, siendo la que está cerca la otra persona. Vamos a pedirle esta noche a nuestro Señor Jesucristo que sea Él mismo el que se ofrezca a ustedes, queridas niñas y queridos niños, y los reciba en esa plenitud y en esa alegría. Antes de terminar, queridos padres, queridos familiares, también es para nosotros la primera comunión. De pronto se nos puede pasar a una situación social. Sin embargo, la primera comunión, el recibir a Cristo, es algo maravilloso. Y no lo digo así superficialmente. No lo estoy diciendo por intentar llegar a alguna cosa y poner en sus oídos. Lo estoy diciendo como un sacerdote. Si de pronto me ven aquí como un sacerdote joven, es porque yo he dedicado mi vida al Señor. Es porque yo quiero decirles que el Señor existe, está ahí presente. Y hoy están aquí las niñas, haciéndole presente a nuestro Señor. Es Jesús que está actuando, es Jesús que está actuando en su familia. De pronto, si a ustedes les cuesta creer de que Jesús está en casa, de que Jesús está en el corazón suyo, pues ciertamente ese es un gran ejemplo. Sus hijas, estas niñas y estos niños hoy van a recibir a Jesús. Entonces, es una verdad. Queridos padres, ustedes den el ejemplo a sus hijas. Y vamos a terminar repitiendo el Salmo, la primera párrafo del Salmo. Lo que oímos y aprendimos. Lo que oímos en la catequesis hemos aprendido. Lo que nuestros padres nos contaron. La primera comunión no se prepara solamente en la catequesis. Lo han preparado ustedes. Ustedes son los primeros catequistas. Ustedes son los padres en la casa los que enseñan aquella religión. Tercero, queridas niñas, queridos niños, lo contaremos a la futura generación. Cuando ustedes tengan su familia, cuéntenlo ese momento que fue para ustedes un momento especial, un momento que recibieron a Jesús. Y eso es para todos nosotros. Alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y de sus maravillas. Vamos a continuar con la Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Por el bautismo entraron a formar parte de la Iglesia de Jesús. Después de un camino de preparación en el que sus padres y padrinos les han dado testimonio de fe y amor, ahora ya conocen la vida de Dios hecho hombre y la entienden. Pueden reconocer en su bautismo los signos de la presencia de Dios y decir libremente y por propia voluntad desde su corazón los compromisos de vivir según el Evangelio de Jesucristo hasta la muerte, respondiendo: renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a Satanás. Sí, renuncio. Es decir, el pecado que aleja de Dios
y a toda mala obra que separa a los hermanos. Sí, renuncia a toda la invitación que lleva a la muerte de Dios en las personas, es decir, la mentira que engaña al prójimo, el egoísmo que hace sufrir a los demás y el mal ejemplo que lleva por un camino distinto del de Jesús. Cree en Dios, que es nuestro Padre, creador del universo, que nos ha dado a conocer su proyecto y que entró en nuestra historia. Sí, creo. Cree en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de María, Virgen, que nos enseña el camino hacia Dios, que murió para salvarnos, que resucitó y está con su Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesarla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridas niñas, esa vela que tienen encendida, ciertamente es la fe en Jesús. Depende de ustedes de tenerla siempre encendida. Vamos a responder a las peticiones diciendo: Ven, Señor, y escucha nuestra oración. Recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía, para que nos sintamos siempre amigas de Él y no olvidemos continuar nuestra formación en la fe. Roguemos al Señor. Ven, Señor, escucha nuestra oración. Por nosotras, para que llenemos el Espíritu del Señor. Sepamos fortalecer nuestra vida, practicando los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Por la paz del mundo, para que el Señor suscite corazones íntegros que luchan por la paz de cada persona. Y así todos construyamos un mundo sin guerras ni odio. Roguemos al Señor. Sí, Señor, escucha nuestra oración. Por toda la familia, para que siempre acuda a recibirte en el banquete eucarístico, y seamos fieles a nuestros principios de fe. Roguemos al Señor. Sí, Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que estamos aquí reunidos celebrando este sacramento hermoso, para que nosotros como padres seamos cristianos comprometidos con el proyecto de salvación de Dios. Roguemos al Señor. Sí, Señor, escucha nuestra oración. También te pedimos, Señor Jesús, en este día especial, por 2 años de haber fallecido Dolores y Jessica, también te pedimos por Santiago Lorenzo Vera, para que el Señor le dé la paz en el cielo, así como han recibido a Cristo en la tierra, también puedan recibir la gracia y la gloria en el cielo. Roguemos al Señor. Llamado a la santidad, recibe, Señor.
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Por la oblación de estas ofrendas, te pedimos, Señor, que concedas bondadoso a tus hijas y a tus hijos la perseverancia en los propósitos de recibirte, para que la llegada del Rey Supremo, cuando sean abiertas de par en par las puertas, puedan entrar jubilosos y jubilosas al reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que su palabra hiciste todas las cosas. Tú le enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
este sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijas y de tus hijos, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia, con ustedes crecer siempre en tu amistad y en la comunión con la Iglesia. Acuérdate también, Señor, de manera especial de tus hijas Dolores y de Santiago Lorenzo, que durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridas niñas y queridos niños, ahora que van a recibir a Jesús, guárdenlo en lo más profundo de su vida, en su corazón. Llévenlo a Jesús siempre en sus vidas y en el corazón, y que sus obras sean como las de Jesús. Por eso, en este día, con la misma oración que Jesús nos enseñó, vamos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos e hijas de Dios, démonos la paz.
consagración a Jesús. Toma, Señor. Quiero dar gracias por todo este tiempo de preparación, por todo el esfuerzo, cariño y dedicación de hermana Verónica Cuenca, nuestra catequista que ha hecho que lleguemos a este día hermoso. Me siento feliz y quisiera que esto bonito que siento dure toda la vida. Que padres y padrinos sean los que continúen fortaleciendo con su testimonio de vida nuestro encuentro diario con Jesús. Gracias, hermanas Marianitas, por compartir su espiritualidad con nosotros. Gracias, Padre Rider Maca, por ser testigo de nuestra experiencia de encuentro con Jesús por primera vez. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. En nombre de todos los padres de familia, doy gracias a Dios y por medio de Él a las hermanas Marianitas por haber preparado a nuestras hijas para el sacramento de la primera comunión. Gracias por este día en que nos ha invitado a ser mejores padres y continuar con la formación en familia. Gracias, Padre River Macas, al costo que nos ha ayudado a celebrar y a cantarle a nuestro Dios y hacer de nuestras vidas un continuo encuentro con Jesús, Eucaristía. Por eso los invito a todos a decir, gracias Señor, gracias. Yo también le doy gracias a Dios porque hoy pueden ustedes también recibir a Jesús. Y qué bonito, eso es el mejor regalo que Dios puede darnos a su propio Hijo para recibir. Por eso, queridas niñas, seamos muy agradecidos con Dios por permitirnos recibirle a Jesús mismo. Yo quiero también darle gracias a las hermanas y que ustedes también le den gracias a ellas. Pues ellas, su trabajo siempre es un trabajo entre las sombras, porque nadie, pues ciertamente a ellas se los dice, todo se les agradece, porque la labor que ellas hacen es por Dios, por Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a las hermanas, que gracias a ellas...